Hey, ¿qué pasa, colegas? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al canal de The Singlet. Hoy os traigo un jueguecito que se llama The Stranded Deep. Comienza más o menos como el de Forrest, estamos en un avión y, bueno, perdón, tenemos un accidente y caemos en picado. La única diferencia que tiene con Forrest es que en vez de caer en un mapa enorme, caemos en el medio del mar. Entonces se supone que tenemos que descubrir las pequeñas islas con las que consta el mapa. Y poco más. Tenemos que sobrevivir, pues construyendo lo de siempre, las fogatas, cazando, pescando, y nos encontraremos con una serie de peligros, tanto a nivel de islas como bajo el mar, porque también podemos sumergirnos para buscar cosas debajo del agua, que pueden haber restos que han caído por ahí, ya sea de nuestro accidente o de otros. Y ya está, nada más. No hay mucho más que explicar de este juego. Simplemente sobrevivir y ya está. De momento en el gameplay no está implementado ni la supervivencia, ni el construcción, ni el normal. Yo tengo un superviviente, pero vaya. Porque como es un alfa, pues aún un alfa 0.15, la acaban de actualizar hace poco. El lenguaje también está en inglés, pero bueno, ya sabéis que estas cosas son muy, muy fáciles de entender. Gráficos lo tengo todo en ultra, menos el vertical y la frame rate, que los tengo apagados para que pueda coger todos los frame rate que quiera, y el vertical sync siempre lo tengo quitado. Esto lo tengo en ventana para poder salir de la ventana y poder irme al OBS, que a veces hace el tonto. Vale, todo está, menos el agua, que está en alto, todo lo demás está en ultra, porque la verdad es que no se nota mucho la diferencia. El audio, como siempre, la música bajada, aunque no he oído mucha música dentro de lo que cabe. Y lo demás, como siempre. Y las teclas de jugar, pues bueno, como siempre, ¿no? El mouse para mirar, WASD para moverse, espacio para saltar, Left Control para agacharse, el Shift para correr, para sprintar, vaya. La E para interactuar, para coger las cosas y interactuar con el entorno. La Q para soltarlas. El mouse 1, o sea, mouse izquierdo para usar. Y el mouse 2 para soltar, bueno, o drag, o también. No, aún no me ha funcionado el mouse 2, pero bueno, el derecho. Porque es con la Q con lo que sueltas las cosas. Aquí no lo pone, sí, aquí lo pone, dropear. Y aquí sería arrastrar, ¿no? Drag sería arrastrar, ¿no? No sé, no lo consigo hacer funcionar todavía el de la derecha. Bueno, si no me corregís. Y ya está, nada más, no hay nada más que hacer. Vamos a empezar por el editor para que veáis más o menos de qué va este juego. Nos permite editar mapas. Entonces vamos a editar un mapa. Por ejemplo, podemos editar uno ya que tengamos, porque esto aquí no se ve todavía cuando lo creemos. Vamos a crear primero el mapa para que veáis lo que quiero decir. Crear un mapa nuevo. Vale, entonces las teclas de movimiento, WASD para moverse, la Q para bajar, la E para subir, con el botón derecho del ratón apretado puedes bascular la vista. Las líneas rojas, como debéis suponer, es el límite que puedes crear, porque el mapa se Perdonarme. Quería decir que el mapa en general son 5, son 25 celdillas de 5, o sea, es un mapa de 5x5 en celdillas, o sea, 25 celdillas como estas se convierten en un mapa entero, ¿vale? Entonces, no
No me acuerdo ahora dónde lo he visto. He estado mirándolo para hacer bien la intro y me está quedando como el culo. Pero bueno, ya sabéis que soy un poco patoso para estas cosas. Bueno, lo que quería explicar. Estamos aquí, entonces cada vez que generemos el mapa, nos genera un trozo de tierra. Podemos decirle que sí a cómo está o lo podemos editar. Entonces con el Rise lo subiremos, el trozo que elijamos y lo grande que queramos, lo que queremos subir y la cantidad de aumento, ¿vale? O lo podemos bajar siempre con el botón izquierdo, ¿eh? Lo mismo, la cantidad de aumento que queramos darle o lo grande que queremos darle el pincel. Esto es para el pincel y esto es para la cantidad de fuerza que le daremos. Aquí lo que hacemos es crear, o sea, aprovechándonos de lo que tenemos ya, por ejemplo, vamos a ver. Ese está por debajo. Y este está por encima. Entonces, con este lo que hacemos es dándole aquí, seleccionamos este terreno, nos venimos aquí y crecerá a la misma altura que ese, siempre igual. ¿Veis? Pero creará una meseta. Se va a quedar completamente plano arriba. Por más que lo intente, se va a quedar plano. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos aquí una pequeña altura, y volviéramos a seleccionar esto, aquí volvería a subir una altura sobre la que hay aquí. Y volvería a crear otra meseta. Si cogiéramos esta altura y nos viniéramos aquí, la bajaría hasta colocarla a la altura de la que tenemos. Con lo cual, si elegimos una altura muy grande y después elegimos una pequeña, como veis, podríamos haber hecho un volcán, ¿no? Ahora creamos este más pequeño, nos venimos aquí, seleccionamos este bajo, nos venimos arriba del todo y empieza a hundirlo por el centro. Y nos crea un volcán o un paso de montaña o lo que queramos. Es muy sencillo, ¿eh? No tiene ninguna rareza ni nada. Estos son los diferentes pinceles. Hay uno que tiene como el centro muy marcado y los laterales menos marcado. Este es todo el pincel en sí, crece o baja según lo que le des. Este es cuadrado. Este es cuadrado también fuerte. Y esto ya son formas. ¿Veis? Por ejemplo, para hacer cordilleras está divertido. Aquí hay otra forma. Esto es para hacer pequeñas salientes del agua, por ejemplo. Y esto para hacer corales, por ejemplo, debajo del agua. Porque tiene como espacios, dependiendo de lo grande que lo hagas, o de lo pequeño que lo hagas, o la cantidad de fuerza que le des. También lo puedes hacer en tierra, claro. ¿Vale? Y te hace como esos espacios donde no hay azul, pues se queda como más hundido. Y esto, pues, son así como sombreados también. ¿Ves? Hace una zona cuadrada, pero con una elevación hacia el lado oscuro, me parece que es. Se eleva sobre el lado que está más oscuro de la cuadrícula. En este caso, a ver si es verdad que se eleva sobre la derecha. Este no lo había probado, ¿ves? Pasa que es tan grande. A ver, exacto. Bueno, sobre el izquierdo, sobre el contrario al que tiene la sombra. Este se tendría que elevar en la parte alta, ¿no? Exacto, ¿ves? Se eleva por la parte contraria donde tiene la sombra.
y este la parte de abajo. Vale. Esto lo que hacemos es que lo que conocemos por smooth normalmente, ¿no? Redondea un poco lo que sería los picos, ¿no? Vamos a hacerlo con este, por ejemplo. Entonces le damos aquí y veis que lo achata de ta hasta la, hasta que queda bastante redondeado. En este caso, como le tiene esta forma, pues si le damos con este, pues lo va redondeando hasta que llega un momento que ya no creo que baje más, porque ya se habrá quedado completamente esmuteado, o sea, como se le dice, ahora no me sale la palabra. Y esto es para aprovechar un ángulo, la manera en que quieres que se genere ese smooth. ¿Ves? Que va cambiando la manera en que quieres que haga ese smooth. Y ya está, no tiene nada más. Poca cosa más. Colocar objetos, los puedes colocar donde. O sea, primero eliges el que quieres y desde aquí lo arrastras a la ventana. O sea, al mapa, perdón. Y con estos tiradores puedes usarlo para moverlo arriba abajo, a izquierda derecha, adelante atrás. Y después tienes este otro que lo que hace es que te bascula. También en sus tres vértices. Y ya está. No hay más secreto. Bastante fácil de hacer mapitas. Lo principal en el juego, la lancha. Sin la lancha no vas a ningún lado. Ahí está la lancha. Y después pues tienes cosas que puedes ir colocando, estructuras, pues de momento hay pocas, barcos hechos polvo, un avión que es el que se ha estrellado. ¿Esto qué es? Ah, un fuerte, anda, no lo había visto. Una puerta, ah, de momento no. Ah, sí. Aún no tengo todas las teclas por la mano. Bueno, pues ya está. Hemos colocado una puertecita en un fuerte. Y para de contar. Entonces, la única opción, una opción que tenemos más, por ejemplo, sería esta. Sería esta de aquí, que es duplicarlo. Siempre te duplica la última. A menos que elijas otra, que entonces te duplicará la que tengas seleccionada. Pues esto es lo que hay. Son como unas traviesas, ¿no? Una cosa rara, no sé qué es esta. Diría que va así, ¿no? Aunque lo haya colocado plano, pero parece, da la sensación de que tendría que ir así, pero bueno, nunca se sabe. Aún no tengo por la mano lo que hay dentro del editor, que no es que tenga muchas cosas, la verdad, porque de momento, pues como está en alfa, tiene cuatro cositas. Bueno, una vez hecho esto, si quieres, le haces una foto a tu mapa, con el cual podrás
exportarlo a la gente. Bueno, una vez has hecho esto, simplemente le das a escape y lo salvas como, por ejemplo, de singlet mapa. Y aquí pues le pones una pequeña isla de prueba y le das a salvar. Puedes elegir la foto, lo que no sé si podemos cargarla desde otro sitio. De momento no, de momento solo la que le hagas tú. Y lo salvas. Entonces ya lo quitas, lo sales del juego y te vienes a My Game. Y una vez estás aquí, de momento solo funciona el local, pero se supone que más adelante habrá la comunidad y podrás tener tus mapas en favoritos también. Entonces te bajarás los de tus amigos o de los que te gusten, o tú podrás subirlos a la comunidad para que ellos se lo bajen. ¿Ves? Por ejemplo, este. Entonces, para jugarlo simplemente coges, este es el que hemos hecho ahora, coges y lo arrastras a uno de los cuadrados que en principio están libres. Que no es que estén libres, pero bueno, se pueden colocar ahí. Si no te saldría una frase, me imagino que sería esta. Mapa de Singlot está colocado, ¿quieres sobreescribirlo, sí o no? O sea, ya existe en el mundo. No lo puedes poner, tenías que quitarlo para volver para ponerlo aquí. Entonces ahora hemos quitado el que había por el que tenemos. Lo que decía, el mapa, los mapas, tú puedes hacer uno pequeño, pero el mapa en general de juego son 5 mapas pequeños por 5, o sea, son 25 celdillas los que se compone un mapa entero. ¿Veis que cada mapa tiene un nombre? Pues cada celdilla de estas es lo que hemos construido nosotros uno. 25 se convierte en un mapa de juego. ¿Vale? Entonces, ahora, si quieres jugar este mapa que tenemos aquí, que normalmente salimos aquí, me parece, salimos en el medio. Vamos a renovar, removerlo, sí. Y lo vamos a traer aquí, a ver si podemos. No, aquí no me deja, porque es el mapa donde arrancamos. Bueno, pues lo pondremos aquí para que lo veamos. Y le damos a nuevo juego. Se supone que salimos aquí y lo veremos sobre, no sé dónde tenemos que mirar. Yo diría que hacia el sur, pero bueno. Bueno, es un accidente aéreo. Esto es la intro bastante mala porque ya salimos con la ropa rota, imagínate. Ya sabemos que nos vamos a caer. Vamos a escape y ya está, porque esto es tontería. Y aquí estamos. Y nuestra isla, si no me equivoco, es exacto, justamente mirando hacia abajo, la que hemos construido es esa de ahí. Que debería tener. ¿Dónde vas? Vente para arriba. Allí. Entonces, le damos a leer para interactuar, que ya habíamos interactuado, pero bueno, para que lo veáis. Y con la W vamos para adelante. ¿Veis? Ya se ve allí los trozos que hemos hecho. Vamos a darle al Shift, que me parece que vamos más rápido. Sí. ¿Veis que allí ya se ve la casa, las montañas planas? Con la vista nos vamos para un lado o para el otro. No sé si habrá flora. Hay flora, fauna. Sí, sí que hay. Genera peces el juego solo, no hace falta que lo pongamos. Los tiburones y esas cosas sí. También me parece que podemos generar el nivel de olas. O sea, le podemos decir lo fuerte que queremos las marejadas y tal, ¿no? El tiempo no sé si podemos influir todavía. Creo que no. Cada vez que... A ver si vamos a pinchar.
Cada vez que muramos o tengamos algún problema y se nos esto, el juego, o sea, la que volvamos a entrar generará un mapa nuevo, o sea, nunca va a ser igual el juego, la partida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es el genera el suelo automáticamente, no hay mucho que... Joder, pasa que me pinta muy lejos, ¿no? Mi tarjeta gráfica, no entiendo a veces. Pienso que no va bien. Pinta muy... O sea, tengo la generación de hierba muy cerca, ¿no? Tendría que verse más, ¿no? Bueno, igual es el propio juego que no da más de sí. Ah, esto era un plantel. Yo preocupado, porque pensaba que eran unas traviesas y es un plantel. Ah, no, no, no. Lo que pasa es que están en el suelo y se juntan con la hierba, porque aquí están de pie y no... Uy, estos estaban en el suelo, ¿no? ¿Qué hacen aquí de pie? Bueno, pues aquí estamos. Esto es todo lo que hemos hecho en nuestro mapa. Vale, pues esto es lo que os quería enseñar de la parte de la edición. Y aquí tenemos la otra que hemos creado antes, que no nos podemos subir porque está dada la vuelta. Aquí tampoco nos podemos subir. Sí. Es con el botón derecho. A ver. No me deja hacer nada con el botón derecho, pero bueno. Es con la Q, con que lo tiramos al suelo. Ah, me he hecho daño. Pobre. Vale, pues ya está. No hay más que explicar sobre el editor de mapas. Dentro de poco me imagino que empezarán a aparecer... Joder, tengo el mapa, el monitor sucio, o es que hay sombras en el espacio. Ah, no, no, era del juego, porque ahora no las veo. Vale. Uy, ¿qué he hecho? Ah, con la F me miro la hora. Anda, que esto no lo sabía. 0 días de supervivencia, son las 13:47, 26 grados. Y es de día. Qué bien. Ah, mira. Ondi, acabo de descubrir esto, ¿eh? Con vosotros aquí. Así sabemos si necesitamos comer, beber o dormir. Ya me extrañaba a mí que no hubiera ningún icono en pantalla. Vale. Bueno, pues ya lo hemos descubierto con la F. Pues antes he apretado un montón de botones y no he visto nada, pero bueno. Vale, pues ya está. Lo que es la edición de mapas ya están hechos. Ahora pasaremos a lo que es el juego. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, colegas? Bueno, para los que vengáis ya del anterior vídeo en el cual hablábamos de la edición de mapas, la creación de mapas, ya sabréis más o menos de qué va este juego de Stand Deep. Es un juego de supervivencia en el cual caemos en el océano y el mapa genera una serie de islas en las cuales tendremos que descubrir, colonizar,
crear casas, de todo, hasta que consigamos un barco y nos saquen de aquí. Me imagino que debe ser la historia, debe ser esa, ¿no? Porque he visto que hay motores, hay cosas, o sea que se trata de al final sobrevivir como podamos hasta construirnos un barco que nos podamos ir de la isla. De momento, como ya he explicado, no hay opción de supervivencia, constructor o normal. No, no va, no está implementada todavía en este alfa. Es una alfa muy reciente, aunque la acaban de actualizar a la 0.15, pero no hay opciones. Entonces, da igual cómo lo juegues. Incluso no sé si moriremos. Como no moramos de hambre, hasta ahora solamente he visto cerdos y algún tiburón, pero poca cosa. Vale. El juego, como explico anteriormente, o sea, el mapa del juego consiste en 25 celdillas, 5 por 5, 25, de pequeñas islas. Cada celdilla es una isla o agua, independientemente. Puede ser agua o puede ser tierra, como en estos casos. Y como veis, aquí hay diferentes mapas que han sido creados en el anterior vídeo que he hecho, que son mapas que puedes tú colocarlos en el juego. Cada vez que vayas muriendo, se generará un mapa nuevo, entero, con todas las celdillas. No, no hay otra, no hay otra. A menos que consigas crear una casa y puedas salvarte la partida. Vale, pues ya está, ya hemos creado el mundo. Vamos a crear otro para que veáis que es diferente. Le vamos a dar un número, por ejemplo, 000. Y ahora veréis que aquí abajo se llamará 000, si no me equivoco. Está generando un mundo. Pues no. No tiene nada que ver. Pues antes ha funcionado, ¿eh? Antes le he puesto un nombre en la edición y ha salido. Ahora me ha dejado en ridículo el cabronazo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Venga, pues iniciamos un nuevo juego en el cual salimos en el avión. Vamos a pasar de la escena porque es corta y tonta, porque ya veréis que ya salimos con la ropa rota. Ya sabemos que vamos a caernos en el agua, ya se nos ha roto la ropa, ¿para qué vamos atrás con tonterías? Estamos cayendo en picado. Hasta que se pone la hostia. Más o menos como el principio de Forrest, ¿no? Solo que aquí caemos en el agua, caemos en mitad del océano. Lo que no me pregunté si es Índico o es Pacífico. Bueno, ahora tenemos que salir del agua y una vez salimos del agua. Tenemos que ir hasta la lancha, que es cuando se acaba la intro. Y ya estamos a bordo de nuestra pequeña lancha de salvavidas. Actúas con la E es lo que puedes interactuar con todo. Y después con la W, pues nos acercamos a la primera isla que tengamos, si es que no hay otra más cercana. No. Casi siempre. Por lo que he visto, que he estado probando si me grababa bien y tal, y la edición, suele salir en el medio del mapa. O sea que todo alrededor son islas o agua. Como veis, con la vista cambias la dirección de la barquechuela, o en este caso sí, con la. Vale, pues ya está, saltas fuera del agua y a buscarse la vida. Lo primero que te dicen es que para salvar, porque si ahora le das a escape, te dice, si quieres salvar tienes que crear una casa. Si no, no hay tu tía. Entonces vamos a crear una casa. El crafteo se abre con la C. Tenemos todas las opciones que hay hasta el momento de crafteo. Esto es para crear casas, crear barcazas, para crear plantaciones.
y medicina, que de momento no veo que haya nada. Entonces, dependiendo de lo que quieres montar, te dice lo que necesitas. Necesitas, para crear un shelter, necesitas tres palos, tres hojas de palma y una cuerda. Vale, ¿cómo creamos la cuerda? Pues la cuerda la creamos con plantas, con la fibra de la planta. Normal, ¿no? Pero claro, para coger una planta necesitas algo. Es que necesitas unas tol-tol. ¿Y cómo la consigues? Con un trozo de roca. Pues eso es lo primero que tenemos que ir a buscar. Decir que con la F se abre nuestro. Como veis, no hay ningún icono por ningún lado de la pantalla. Es apretando la F podemos ver. En este caso, en la primera pantalla es la hora, el mes, o la fecha, los días que llevamos de supervivencia, la temperatura en la isla. Si le damos con el botón izquierdo, entonces nos sale la vida, la comida, la bebida y el sueño, el cansancio que tengamos. Vale. Bueno, pues vamos a crear la. Ah, vale. Y con el tabulador se abre nuestra mochila. Con la E cogemos todas las cosas. Y con la Q la soltamos. Y con el botón izquierdo, si fuera algo para comer, comeríamos directamente. Bueno, abrimos el craft y creamos una stall. Ah, no, necesitamos dos, perdón. Pensaba que era una sola. Vamos a por otra. Vale, abrimos el crafteo y creamos una stall. Ahora tengo tres. Vale, esto es un poco raro. O sea, hay que soltarla en el suelo para después cogerla. Porque si lo haces con el botón derecho, la anulas. O sea, le das al botón izquierdo, se cae al suelo y la coges. Entonces ahora la seleccionas en la mano y ya puedes ir a buscar las cosas. Esto que es una serpiente. ¡Ahí va! Por burro. Un día. Bueno, no nos ha hecho gran cosa de momento. Simplemente nos ha asustado. Un día. No había visto nunca una serpiente. Es la primera vez que veo una serpiente. Vale, ahora lo que necesitamos es crear cuerda, ¿no? La cuerda de la fibra de la palma. Bueno, esto es un poco rarillo, ¿vale? Porque parece que no hace nada, pero estás haciéndolo. O sea, tienes que acercarte hasta aquí, seleccionarla con la vista. Y empezar a darle hostias. Parece que no hace nada, que no suena, pero sí que lo hace, me faltan dos más. No hace ningún ruido de que está rompiendo la planta. Esto supongo que lo arreglarán más adelante. Vale, ahora creamos la cuerda, la tiramos al suelo y la cogemos. Vale. Ahora vamos a necesitar lo que es la hoja de palma, ¿no? Exacto, necesitamos tres sticks. Cuatro hojas de palma, la cuerda ya la tenemos, el stick, este es uno, este es otro, ahí he visto otro. Estos cubos sirven para coger agua o ponerlos en el fuego y conseguir agua. Ahora de momento lo dejaremos aquí porque quiero probar si llueve, si recoge agua, porque en el mar recoge agua, pero claro, no se puede beber agua del mar porque te da una colitis, que pa' qué. Entonces ahora tenemos que conseguir palmera. La palmera me parece, si no me equivoco, a ver, sí que se puede, pero tardas más. Mira, aquí tenemos una fruta, vamos a comer algo aunque no tengamos. De momento no tenemos hambre. Tenemos sed, o sea que habrá que espabilar en buscar cocos. ¿Veis? Se puede subir a la palmera y coger un coco. Nos bajamos abajo. Y ahora viene lo divertido. ¡Ey! Un cangrejo. Ven para acá. Toma ya. Para mí.
Ahora, coge, seleccionas el coco y claro, no te lo puedes comer, normal. Bueno, pues lo tiras al suelo, te pones la herramienta en la mano y le empiezas a pegar hostias. Lo que no sé si vamos a poder hacerlo con este o voy a tener que fabricar el hacha. Me parece que esto no va a ir. Vale, ha costado más que con el hacha. ¿Veis ahora que se ha quedado como de pie? Esto significa que se puede ver. Entonces, te lo colocas en la mano y con el botón izquierdo, es que ha hecho. Vale, ya está, ya hemos bebido. Ahora, si lo tiramos al suelo, se vuelve a quedar de pie. En teoría tiene más agua todavía. Pero no nos da de beber. Entonces, seleccionamos de nuevo la herramienta y seguimos pegándole hostias. ¿Veis? Suena hueco. Vale, y ahora ya tenemos lo que es el coco dentro. Cogemos el coco y no lo comemos. Los dos cocos que teníamos, los dos trozos de coco ya no lo hemos comido. Muy bien. Vale. Vamos a por la palmera. A ver, se puede tirar la palmera al suelo con el cuchillo. Lo que pasa es que, claro, tardas más que con un hacha, ¿no? Entonces, podemos tirarla al suelo o crear un hacha que necesitamos una stone tool, o sea, otra más y una cuerda. Vamos a crear otra tool, otro cangrejo. Ven para acá. Este aún no he conseguido abrirlo. No sé si es que no lo hago bien. Ah, grab. Grab. No, no, no. Grab, no grab. Con este no consigo. Aún no he conseguido abrirle nunca este la cabeza. A ver, hemos dicho que necesitábamos un stone tool que era con una piedra y roca. Tenemos dos rocas, nos hace falta esta de aquí. O sea que tenemos que ir a por cuatro plantitas. Solo nos da la una, o sea que tenemos que ir a por más. Aquí hay otra. Joven, pues nos da poco, claro. Vale, pues ahora ya tenemos, ya podemos tirar abajo la. ¿Dónde está el cangrejo? Aquí. Voy a darle con esto. Debe ser que habrá que cocinarlo o algo, porque no, aún no he conseguido abrir ninguno de estos. Vale, pues ahora vamos a conseguir lo que es la hoja de palma. Es un poco tonto, la verdad, porque. Ahí va, se ha quedado. ¡Hostia, qué putada! Caray, qué putada. Necesitamos la punta. Bueno, vamos a por otra palma.
Esta nos ha salido chunga. Vamos a por esta. Es un poco tonto porque, bueno, cuando lo haces te parece más lógico, pero... Hostia, se está haciendo de noche. Entonces tienes que venir aquí y cortar la parte alta. Y dices, bueno, ahora cojo la palma alta y ya tengo las hojas de palma. Pues no. No tienes las hojas de palma. Tienes la parte alta de la palma. Que además, ¿dónde está? Me ha desaparecido. Aquí está. Pero no sé por qué no me salía en el... Entonces, ahora una vez tienes esto, aunque también lo puedes hacer directamente allí, pero bueno, para que lo vierais, coges el hacha otra vez y te tiras a hostias con ella. Ahora sí que tienes la hoja de palma. Hombre, en parte es lógico, ¿no? Porque coges la parte alta de la palma y tienes que destrozarla. Hostia, qué susto. Pensaba que te había alguien en la isla aparte de yo. O de mí. Digo, hostia, un tío me apunta con un hacha. Mira, otro coco por aquí. ¿Cómo vamos? Vale, necesitamos beber algo. Ah, tampoco mucho. Pero... Vale, pues ahora vamos a crear la casa. La vamos a crear aquí. Que parece que está un sitio chulo, ¿no? Nos falta cuerda. Vale, pues la teníamos, pero como hemos usado para crear un hacha... sin luz de un momento a otro. Mira, algo de comer. ¡Ay! ¿Quién me ha atacado? ¿Otra vez la serpiente? Esta vez sí que me ha hecho daño, ¿eh? Esta vez sí me ha hecho daño. No me ha quitado vida, pero me ha fastidiado, bien fastidiado. De la roca. Bueno, ahora no. Ahora no hay palmeras pequeñas para conseguir la cuerda. Con el hacha se corta antes. El único problema del hacha es que tiene durabilidad, o sea que se va rompiendo a medida que vamos usándola. Que el cuchillo no. Yo creo que ya puedo hacer la cuerda. Esperemos que no haya marea y nos meta aquí, que así nos cubrimos las espaldas. Primero creamos esto. Una vez tenemos esto, le damos a la casa. Vale, pues ya tenemos nuestra primera casita. Y ahora ya podemos salvar nuestra partida. Podemos salvarla o podemos dormir. Salvada. Por la noche hay murciélagos, claro, normal. Mira, tenemos luna llena, aunque se va a poner de un momento a otro oscuro, o sea que mejor nos vamos a dormir, que no vamos a hacer gran cosa. ¿Qué hora es? Las 8, las 9 casi. Ahí va.
O me lo voy a cargar, ya verás tú. Pues ala, nuestro primer sueño en la isla. Y amanece temprano, amanece por allí. Los murciélagos se van. Mira, mira cómo sale el sol. Y vienen vienen las gaviotas. Uy, ¿qué ha pasado? Ha caído algo, ¿no? Bueno, ahora sería cuestión de crear. Ahora sería cuestión de crear fuego, ¿no? Un campfire. Necesitamos rocas y un campfire primero. Un campfire. Mira, ya vienen las gaviotas. Necesitamos cuatro sticks. Hola, gaviota. Vamos a por los sticks. Vamos a necesitar también piedras más adelante, o sea que vamos a por los sticks. Esto de momento no nos sirve para nada. Anda, se pone a llover. A ver, ah, mira, de paso aprovecharé para ver si el cubo se llena de agua o no. Parece que no. Un día, qué montón de sed que tengo. ¿Dónde vas? Si lo sé, no me subo aquí. Subido una rayita, o sea que hay que conseguir más cocos porque estamos muertos de sed. Hambre de momento, bueno, comeremos también. O lo guardaremos para después. ¿Y esto qué? Sí, se llena de agua, guay. Llueve, llueve. Espera, vamos a. ¿Eh? ¿Por qué no puedo cogerlo? Ah, vale. Qué bien. Agüita, agüita fresca. Ya no hay más agua. Ahí te quedas para que se llene de más agua. Qué guay. Bueno, pues ya tenemos la sed casi. Supongo que con lo poco que llueva más. Que hay bastantes nubes oscuras, yo creo que lloverá un buen rato. Podremos. Esto es para hacer barcas y tal, que de momento no vamos a usar. Confire, craft. Aquí se queda. Y ahora el camfire pit. Necesitamos un camfire y seis rocas. Crafteo.
Como que. Como que. Ahí va, ¿y ahora qué? ¿Qué dice? In the way. Que está muy cerca de la casa, tal vez. Esa no es la manera. Vale, y ahora ya no podemos coger esto, interactuar, pero a ver. No, supongo que será con carne y todas esas cosas. Hostias, pues ahora qué pasa. ¿Por qué no puedo crear una aquí? Y esto no lo podemos mover de sitio, ni esto tampoco. Y si me lío a patadas con él, ¿qué pasa? No pasa nada. Así. Lo hemos roto. Vale. Pero no me ha devuelto la madera. No acabo. No. Algo he hecho mal. Algo he hecho mal. Pero no entiendo por qué no puedo crearlo cerca del. ¡Ay! Joder, con la serpiente de los cojones. ¿Y tú qué, cangrejo? Yo no sé cómo te voy a comer, macho. Ya me va a dar un picotazo que me va a mandar para allá, verás tú. No me das flores, no me das comida. Ah, una estrella de mar. Es decoración. Cubito de agua. Por si va a llover. A ver, yo quería construir un camfire, pero ¿por qué? O sea, no entiendo por qué no me deja. Ha ido soltando todas las piedras. Falta una. Al final voy a tener que ir de isla. Me voy a acabar con los palos. Este no sé si me dará palos. Sí. Bueno, pues crearemos el fuego en otro lado, ¿no? A ver si es porque le he puesto muy cerca de la caseta. A ver. El rojo, vale.
esquina amarilla, que es su color bueno, ¿no? Rojo, rojo, naranja, 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 amarillo, no, no sé, me da la sensación de que es lo mismo, pero bueno. Ahora, ahora sí, bien por ti. Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo lo encendemos? Cuchillo, ¿dónde voy a parar? La habré tirado sin darme cuenta. Cuidado, cuidado con la puñeta esta que anda por aquí. Vamos a crear cuerda suficiente como para no me has dado todavía nada. ¿En cuánto tiempo tardas en darme patatas tú? Algo de beber. Algo de comer, perdón. No me digas que me he cargado todas las palmeras bajas. Aquí hay otra. Pues me voy a tener que ir a otra isla. Tener que ir a patadas con el ficus para que me deje llegar hasta aquí. Coño, sí que ha quedado inclinado. Spetgun, ese es nuevo para cazar pescado, supongo. Falta un launching. Pero a ver, ¿y cómo encendemos el fuego? Digo yo. Ah, esto a lo mejor es para. Esto sí que igual sirve para. Igual sí que sirve para abrir la carne. Pues vamos a por más. Aunque igual nos tenemos que ir de la isla ya porque nos hemos cargado todas las. Aquí hay una. Supongo que crecerán, ¿no? Porque al paso que voy, acabo con todas.
tenía que agachar. Qué cabrón. Vale, me tenía que agachar. Qué tío, me ha costado una hora entenderlo. No está mal del todo. Es que yo no soy el Ben Grimm, comprenderéis. ¿Y aquí sacamos algo? Entonces, ¿quiere decir que a lo mejor me tengo que agachar en la hoguera? ¿Dónde está mi hoguera? Hoguera. No le voy a dar tiempo a que crezcan las palmeras, macho. No hay que agacharse. Pues no sé, ¿cómo vamos a encender el fuego de esto? Una cama. Pero a ver, ¿cómo caray encendemos la hoguera? ¿Eh? Destilado de agua para cuando llueva, claro. Es un poco palo, ¿no? Esto de no saber las cosas. Ah, yo diría que con dos piedras, pero aquí no te da la opción. Pit. Pit, ¿qué es pit? Pit. Pit, pit. Ah, bueno, pit es la esto, campfire pit, vale. Si le doy una castaña, pues me dice, no destruya esto. Otro golpe y lo acabará rompiendo. Vale. Pues chiquitos, no tengo ni zorra puñetera idea. Pone Hold E para interactuar. Mira, mira cómo se mueve el sol. ¿Qué hora es? Pues empezamos a tener hambre y sed, ¿eh? Como no llueva. A ver, pero algo tiene que haber para hacer fuego, digo yo. Esto no funciona, el barco sí podemos hacerlo. Esto aún no está. Ah, se necesita un martillo para poder hacer este, vale. Vale, son limitadas y tal y cual, se rompen. Necesitas una serie de herramientas específicas para hacer tal y cual. Pero aquí no dice nada de cómo se hace el fuego. Aquí dice simplemente que constrúyete una casa y un fuego. Pero no dice nada de cómo se enciende el fuego. Firewood. Uncut firewood. Uncut firewood. A ver, a ver. No hay nada. Kilding, ¿qué es esto?
Claro. Ya decía yo que no podía ser. Simplemente es una pequeña de sticks antiguos usados para encender fuegos, claro. ¿Y cómo lo enciendo? ¡Ah! ¡Qué bueno! Mira, 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 mira. ¡Qué bueno! Vamos, vamos. Curra, curra. Que de verdad es que cuando consigues fuego es como otra cosa. Ah, qué bueno. ¿Qué ha pasado? Vaya hombre. Ahora que había tenido fuego, vaya lo apago. Ay, Dios, qué burro soy. Pero ¿cómo puede ser tan tonto? Ay, Dios. Pensaba que iba a poder poner la pera en el fuego. Está claro que yo no soy el viejo ese. El niño ese de la... Ay, qué bueno. Está claro que yo no soy el Bernard Giro, como se llame. Uy, ¿a qué sonaba esa? Bueno, lo que no entiendo es por qué no puedo constar. Ah, porque debe haber poco terreno. Joder, qué burro. Otra vez. Es que entonces no puedo poner. No puedo poner un cubo en el agua. Hay un cubo en el agua. Un cubo en el fuego. Bueno, se trata de eso, ¿no? De prueba y error. Ya no hago más el tonto lava. Está claro que lo único que podemos hacer es encenderlo y apagarlo. Entonces. Ahí te quedas. Vamos a comer algo, que debo tener un hambre, que pa' qué. Estaba chunga. ¡Qué mierda! Y esto que lo podemos poner en el fuego. No, no, no te pongas a comer carne cruda, guarrindongo. Que vas a coger un merdé. Te lo he dicho, te lo he dicho. Oh. Ya llegan los. Bueno, pues hay que hacer esto de aquí. Hay que hacer esto para poder cocinar, está claro. Esto de aquí. El camper spit. Necesito otro Lansing y Butus Kit. Pues venga, vamos al ataque. Y esto no se hace más pequeño, ¿no? A ver. Porque aquí todo se trata de descubrir, porque... Ah, pues sí, qué guay. Bien, 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 bien. Bien, bien, o sea que de aquí hacemos sticks. Vale. Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Otra vez la mierda serpiente. Te voy a pegar una hostia, serpentucha de los cojones, que me tienes hasta las narices ya, ¿eh? Cago en tu tía, como te pille. Ya te pillaré, ya, tranquila. Y te voy a comer cuando te pille. Va a enterar de un peine. La tipa, oye.
Menos mal que no me hace nada. Ah, coño, que no. Me ha bajado 2 puntos de vida. ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué hago? Esto supongo que también podría hacer algo pegándole hostias. A ver, aquí se trata de destrozarlo todo, por lo que veo. Venga, fótale caña. No suena nada, me parece que con esto no haremos nada. ¿Y cómo hago yo las bandajes? Con clot, con duct tape. ¿Y qué es esto del duct tape? Usando trozos de cómo sé qué, ¿no? De blendings. ¿Y de dónde saco yo la tela? De aquí, ¿no? Es lo único que hay de tela por aquí. Ah, espera, espera. Cuchillo, cuchillo. Yo creo que no. Que esto no hacemos nada con esto. Doncs no, no fem res amb això. Pues yo necesito tela, como sea. Para hacerme unos bandajillos. Vaya, se metió dentro de la roca. Pues habrá que ir a otra isla ya dentro de nada a buscarte más la vida, macho. Por aquí la pera esta. Vale, no me ha dado dolor de estómago. Ah, bueno, si antes lo digo, antes vomito. A este paso voy a coger unas cagarrinas, que para qué. A ver, algún coco por aquí. No lo veo. Bueno, pues no me va a quedar otra que irme a una isla, porque aquí ya he agotado casi todo el material para hacer cuerdas. Me parece que ya no puedo hacer. Puedo hacer una. Firipit, pero Firipit ya lo teníamos. Tengo que volver a hacer un. Pero no entiendo. O sea que es independiente de este. Ah, no, vale. Muy bien. Speed. Aquí habrá que, aquí se tenía que poder poner un cubo. Speed en pit bote. Vale. Cubo vacío, vaya. El agua de mar, si la calentamos y tal, no hacemos agua potable, ¿verdad? Yo diría que no. Yo
yo diría que no. Pero la carne sí. He comido la carne cruda. Pues vale. Ay, Dios. Vamos, que yo acabaré con un dolor de barriga en esta isla, que para qué. Es que no entiendo cómo se puede poner la carne ahí en el asador. Bucket vacío. A ver. Spirit en Petit Bouquet. Pero a ver, ¿por qué no puedo coger el bouquet? Antes lo he cogido. Ahora no puedo. Ah, claro, porque tengo el coco en la mano. No. Esto es para apagar el campfire. Esto es el split. Y el cubo. Bueno, pues ahora no puedo coger el cubo. Bueno, no nos compliquemos la vida. ¿Qué más necesito? Un hobo stuff. ¿Esto para qué es? Para cocinar múltiples. Ah, pero necesito un barreño de estos. ¿Y dónde saco yo un barreño? ¿Dónde sacamos un barreño, chato? Un barrel scrap. Un trozo de barreño roto. O será un trozo de metal. Por ahí he visto un barco, ¿no? Encontramos algún trozo de hierro. Lo que pasa es que yo diría que había que aprovechar y venir de día, ¿no? Porque de noche no vamos a ver un pimiento. Y encima a contraluna, con la oscuridad. Ser mejor que nos vayamos a dormir y vengamos mañana por la mañana. Vámonos a la isla Mumí y mañana volvemos. Porque por aquí no se ve la opción de pellizcar nada. ¡Hala! A dormir. Bueno, pues nada. Nos vamos a ir a la isla, vamos a dormir y a ver si mañana tenemos más suerte, encontramos algún hierro por ahí perdido y podemos hacer un cubo para poder cocinar lo que pillemos. Y después ya fabricaremos un arpón y esas cosas, aunque creo que vamos a tener que irnos a otra isla porque aquí se nos está quedando la cosa. Se nos está quedando la cosa complicada. Muy bien,
Pues venga, salvamos la partida y nos vamos a dormir. Venga, nos vemos en el siguiente capítulo.